Hermano Rubén de Perú, el hermano siempre ahí al pie del cañón, saludos y un abrazo. En Hechos, ¿por qué no les dejó testificar sin el Espíritu Santo? Porque el decir me seréis testigos es el ir y testificar de la resurrección, ir y testificar del nuevo sistema o el nuevo plan de Dios de moverse en su iglesia, necesitaba evidencias y esas evidencias iban a darse a través de la manifestación del poder. Por eso ahí en esa misma escritura dice, y recibiréis poder. Entonces, ese poder era lo que iba a permitir que se diera el testimonio de que había un Dios que resucitaba muertos, un Dios que curaba enfermos, sanaba leprosos, un Dios que liberaba de demonios. El poder era lo que permitiría que ellos puedan ser testigos de lo sobrenatural. No solamente era un testimonio informativo. Ok, muchas gracias, hermano Rubén de Perú.